Las frases que debemos usar para desarmar, para tratar de que ese ataque o en ese momento que no estamos viendo, que todo se va, todo se está cayendo, porque el narcisista es así. Está todo bien hasta que todo mal, ¿o no? Está todo bien hasta que todo se desarma, que complican todo. Por eso, escuché estas cuatro frases y estoy ayudándote en estos videos para poder trabajar, para poder ver, para poder entender cómo podemos actuar. Ya sea una discusión, ya sea una negociación, o ya sé que estás tratando de persuadirlo, ¿no? Para avanzar en algo. Los narcisistas muchas veces tienen posiciones muy buenas donde tenemos que trabajar con ellos. No es una opción. El narcisista puede ser mi socio, puede ser mi jefe, puede ser una persona en la comunidad, donde sea. Una cosa que yo siempre te recomiendo es que te prepares. Prepárate en toda esta hoja de 10 preguntas. Es muy buena esta bajada, más de 50.000 veces. Es una hoja que te ayuda muchísimo a prepararte. Y el que no se prepara no se da cuenta cómo suceden las cosas. Por eso es, cuando yo no estoy preparado, no digo que estés preparado para trabajar con un narcisista, pero cuando uno no está preparado en lo que yo quiero, en la negociación, lo que estoy buscando, y es mucho más difícil manejar esos ataques de emociones, esos ataques de que no tienen empatía, o esos momentos en que no es cierto que el sentido de importancia que ellos traen a la mesa es enorme y no sabemos cómo actuar. Bueno, lo primero que quiero esta frase para destruir es: todo está bien, okay, todo está bien, que tranquilo, todo está bien. ¿Por qué usamos esta frase muchas veces? Muchas veces necesitamos mostrarle al narcisista que podemos seguir. Él duda de él, entonces uno se da cuenta que empieza a dudar de todo, y para que no empiece a dudar de todo, para que seguir tenemos que decir: todo está bien. Bueno, sigamos, todo está bien. En mi libro, Nunca Temas Negociar, lo puedes conseguir en Amazon. En mi libro, yo te muestro estos 7 pasos y te muestro cómo en todos lados, en todos mis videos, tenés más de 1000 videos acá, suscríbete y escribinos, poné tus comentarios. Tenemos la posibilidad de decir claramente de que yo tengo que seguir un proceso. Cuando yo estoy siguiendo un proceso, el narcisista lo va a interrumpir. La forma de seguirlo es decir: todo está bien, sigamos. No te olvides, el narcisista se va a quedar más tranquilo a medida que tengamos en el proceso, tengamos progreso. La gente que ve progreso es la gente que dice: bueno, está bien, sigo adelante. Si te dejas llevar por él, por esa inseguridad que él trae, y ese ánimo de sentirse grandioso, no, que esto no está bien, porque él quiere algo más, lo que vas a hacer, vas a parar el proceso. Y cuando paramos el proceso, el resultado no se va a ver. Siempre seguí un proceso. Acá tenés el proceso de 7 pasos. El proceso da resultados. Focalizarnos en los resultados no da resultados. Focalizarnos en los resultados da ansiedad. Alimenta ese gran problema de la negociación, que son los miedos. Otro punto. Segundo punto. Cuando se pone a opinar, cuando se pone muy agresivo, ¿no es cierto? Decimos: ambos tenemos derecho a nuestras propias opiniones. Entonces, ¿qué hago acá? Son opiniones y no hechos, ¿o no? Pues yo te digo: mirá, ambos tenemos la posibilidad de mantener nuestras propias opiniones. Entonces, es mi propia opinión y yo le hago hincapié en opinión, porque no es un hecho. No porque él lo diga, él que es tan grandioso, que es tan superior, ¿no? Y vos podés hacerte esa idea, ¿no? Que está superior, que todo se lo cree, ¿viste? Que todo... Bueno, no es un hecho, es una opinión. Y una opinión vale lo que vale mi opinión. Y él se da cuenta que lo estás escuchando, que es algo importante para él. Para todo el mundo, pero para él es muy importante que lo estás escuchando. En mi libro, en Nunca Temas Negociar, yo te muestro cómo la primera parte de toda negociación, el gran error, es tratar de vos ponerte a hablar. Los buenos negociadores, descubrilo, está acá. Los buenos negociadores lo que hacen es al contrario. Ellos no quieren ir a hablar, ellos quieren ir a escuchar, quieren ir a aprender. Y de esa forma, ambos tenemos la posibilidad de tener nuestra propia opinión. Lo que estoy haciendo de esa forma es limpiando el juego. Que él sepa cuál es el juego y yo sé cuál es el juego. Ambos tenemos nadie es superior, nadie es inferior. Yo tengo que mostrar eso.
¿Cómo lo muestro? En vez de ponerme a discutir, porque no te recomiendo que discutas, trata de llevar tu juego. Nunca temas negociar, yo te muestro los 7 pasos. Seguí los 7 pasos. Aprende vos de él, aprende y comunica y busca qué tenés que darle para seguir adelante en el proceso. No te salgas del proceso, porque ellos quieren que te salgas del proceso y te enganchen en ese pique de pelea. Cuidado. Nadie es superior, ambos tenemos la posibilidad de tener nuestra propia opinión, ¿no? Bien, el tercero. ¿Puedo aceptar cómo te sientes? ¿Viste? El momento en que yo tengo que decir, mira, puedo aceptar cómo te sientes, cómo te hace sentir este momento, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de decirte es que no trates de luchar con los sentimientos. No trates de luchar en contra, no trates de ponerte a discutir con él de cómo se siente. Directamente puedo aceptar cómo te sientes. Cómo te sientes. Y eso no es una forma de contraatacarlo. Al contrario, lo estoy neutralizando. ¿Y qué es lo que hago? Sigo en los pasos. Seguí en tu paso, seguí en tu negociación. Por eso yo te decía, prepárate en la negociación. Acá tenés un capítulo lleno, que está todo entero de la preparación, y tenés todo un capítulo de guiones. Los guiones son las mejores formas en que, una vez que yo me prepare, yo sé cómo voy a ir armonizando todos estos puntos, y eso es lo que yo quiero que vos estés dispuesto a ir a cumplir, a ver qué preguntas te hacen falta, cómo vas a hacer las preguntas, cómo vas a buscar la información. Y en base a la información que recibís, vas a dar una propuesta. En base a la propuesta que tenés para dar, vas a pedir algo, vas a llamar a la acción. En base a eso, vas a sembrar tus miedos sobre el proceso, sobre cómo qué pasa si no lo logran, etcétera, etcétera. Está todo acá en el libro, búscalo en Amazon. Pero no nos olvidemos nunca de la importancia que tiene a un narcisista que se pone pesado, es poder decirle, mira, puedo aceptar cómo te sentís. Y eso nos mueve. El cuarto punto que quiero que tomes nota: no me gusta cómo me estás hablando. No me gusta cómo me estás hablando, y eso me hace que no me involucre. No me gusta cómo me estás gritando, y eso me desmotiva a que sigamos la conversación. Eso lo desarma, eso es sincero. Tengo que trabajar. ¿En qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar en los límites. Tengo que ponerle límites. Y yo sé que es difícil, pero vos te das cuenta cómo lo hago. No me gusta. Yo no puedo decir no me siento bien. No, yo puedo discutir con eso. Yo no puedo discutir, nadie me puede discutir que no me va a gustar eso. Lo que sí es el tono de voz. No eleves tu tono de voz, no grites. En todas estas frases, tu tono de voz tiene que ser claro, asertivo, pero claro. No tiene que ser ni pasivo, ni muy activo que le estoy gritando. Tiene que ser asertivo, el tono de voz tiene que ser claro. Yo no me permite involucrarme, no me permite continuar, no me motiva. Entonces, yo le pongo un límite. ¿Por qué estos límites son tan importantes? Pensemos. Poneme acá tus preguntas. ¿Qué te parece? ¿Te está ayudando? ¿Qué otras cosas te podemos ayudar? Pero los límites para un narcisista son importantísimos. ¿Por qué? Porque si uno cede, él va a seguir pidiendo. Nosotros decimos, bueno, le doy esto para que se calle. No. No podemos decir, le doy esto, porque él no va a callarse. Él tiene que ver que él lo ganó. Y los límites son, yo no puedo ceder por ceder. Tengo que ceder con una razón. Y te lo pido para que vos estés a salvo. Entonces, uno habla, uno dice, yo te puedo dar esto si vos me das esto. Vos me podés dar esto. Y vos me podrías dar esto porque con esto yo puedo hablar, puedo hacer esto. Yo tengo que ceder. Si yo empiezo a ceder, se complica. Y ellos van a pedir más y más y más. Si él ve que estamos trabajando y es
una negociación normal, es un regateo normal, por decir. Es una situación en que ambos nos necesitamos. Las cosas van a avanzar y podemos avanzar con él. Eso es lo importante. Lo importante es poder avanzar. Yo te recomiendo que mires otros videos sobre narcisista que hay acá, pero también que mires cuál es tu proceso. El proceso es clave. Y muchas veces creemos que el egoísta es narcisista, pero en realidad no es narcisista. Es que yo no tengo un proceso, y como el otro es egoísta y no quiere dar nada, es como que yo me pongo mal y yo creo que él es un narcisista. No, no es así. El psicópata, el egoísta y el narcisista son personalidades, personas distintas. Y tenemos que trabajar y tenemos... Pero este tipo de frases te va a ayudar en todos lados. Así estés en duda, decíla tranquilo, pero seguí tu estrategia. Tenemos que tener una estrategia, aunque muchas veces cambie. Lo importante es que la tengas. Vamos ya mismo a ver empática historia persuasiva. Vamos a ver estos 7 pasos que te van a ayudar a cómo trabajar y cómo ver, cómo adivinar los movimientos futuros de tu contraparte. Vamos ya.